Una vez más a este encuentro bolivarianismo versus monroísmo, foro internacional contra el imperialismo, el fascismo y la neocolonización en el marco de los 200 años de lucha antiimperialista Bolívar contra Monroe. Caracas, 2 de diciembre 2023, le damos las gracias por habernos acompañado en esta jornada. Llevamos 2 días de intenso trabajo, discusión, intercambio sobre lo que ha significado para nuestra América, para el mundo, esta doctrina, pero sobre todo la lucha de los pueblos de nuestra América por su emancipación. Queremos dar especialmente un saludo al excelentísimo señor Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua y a la delegación oficial de Nicaragua que nos acompaña hoy. Al excelentísimo señor Ricardo Salgado, ministro de la Secretaría de Planificación Estratégica de la República de Honduras y su delegación que nos acompaña también. Al honorable señor Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Igualmente a nuestros compañeros, compañeras, viceministros, viceministras de la República Bolivariana de Venezuela, invitados internacionales, a los coordinadores de todas las organizaciones, instituciones que nos han ayudado a realizar este evento, entre ellos, por supuesto, la Comisión Presidencial para la Celebración del Bicentenario, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y los Ministerios del Poder Popular para la Cultura y Relaciones Exteriores. Compañeros y compañeras, en este momento queremos dar paso a la conferencia de la gente del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia, el profesor, historiador, embajador Samuel Moncada, que nos presentará imperialismo, monroísmo y la cuestión de la Guayana Esequiba. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes, un honor estar aquí cerrando este evento, a las altas autoridades, a todos los compañeros que han venido de todas partes, a la juventud militar, compañeras y compañeros, todos un honor estar por acá. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más rápido posible. Yo sé que todos estamos ocupados y que tengo además mucho material que entregarles hoy, ¿no? Hoy se cumplen, exactamente hoy, 200 años de el día en que James Monroe, presidente de Estados Unidos, dijo en el Congreso de Estados Unidos lo que se conoce hoy como Doctrina Monroe. Y desde esa época, antes de esa época, como ustedes verán, hasta hoy, hemos vivido un modo en que la potencia del norte, la República de los Estados Unidos de América, se ha comportado con respecto primero a sus propios pobladores, estamos hablando de los esclavos, ¿verdad? Con respecto a sus primeros vecinos, los pueblos indígenas de América del Norte, después con respecto a sus segundos vecinos, los países independientes como México, que estaban cerca de ellos cuando se iban expandiendo, y luego el Centroamérica, y luego Suramérica, y ahora el mundo. Tenemos un país que tiene 800 bases militares en todo el mundo, que cerca China, que cerca Irán, cerca Rusia, cerca a nosotros en Venezuela, 800 bases militares. Un país que en 242 años de historia, desde 1776, que se fundó, se creó con la Declaración de Independencia, hasta hoy, en 242 años de historia, ha tenido solo 17 años de paz. 17 años de paz en 242 años de historia. 800 bases militares.
La historia de las intervenciones de Estados Unidos en el mundo, 400, más de 400 intervenciones de Estados Unidos militares violentas en el mundo, En América Latina son más de 100. ¿Qué pasa con esta república? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la doctrina Monroe nos va a ayudar a entender un poco cómo funciona eso. Entonces, primero, ¿qué es la doctrina Monroe? Lo que voy a tratar de explicar para que vean a dónde va hoy es qué es la doctrina Monroe, cómo se relaciona eso con una práctica en el gobierno de Estados Unidos, luego, qué efecto tiene eso en el siglo XIX con el Imperio Británico, donde aparece la rivalidad del Imperio Británico. ¿Y por qué el Imperio Británico? Porque fue el que nos despojó del territorio del Esequibo. Voy a pasar entonces a Venezuela y el Imperio Británico. Luego, al final del siglo XIX, cuando nos despojan del territorio, y cómo la doctrina Monroe entra a Venezuela con una violencia que nunca habíamos imaginado. Luego saltaré, porque no voy a hacer una historia de 200 años completo, al final del siglo XX y comienzos del XXI, hoy, y cómo esa doctrina Monroe hoy se relaciona con Venezuela y con el tema de la Guayana Esequiba. O sea, eso es lo que quiero decir, para entender cuál es la importancia y el peligro que corremos hoy con respecto a esto. ¿Qué es la doctrina Monroe? Mire, primero es una ideología. No es ninguna doctrina, la gente cree que es una doctrina jurídica, un principio internacional. No, nada de eso, es una ideología. Incluso los propios estadounidenses dicen es una doctrina jurídica, pero como decía un senador norteamericano, Henry Cabot Lodge, en 1912, él decía, mire, es una doctrina jurídica porque nosotros decimos que es, y porque ustedes la obedecen, porque nosotros le decimos que la obedezcan. No porque sea doctrina jurídica, sino sin nuestra fuerza no sería nada. Solo es importante porque nosotros le decimos que tienen que obedecerla. Es nuestro poder lo que lo convierte en doctrina. O sea, la palabra doctrina le queda grande. Es realmente una ideología supremacista, una ideología que lo que dice es que los Estados Unidos tienen la facultad, la autoridad, el poder de gobernar el continente, que el continente americano es de ellos. Esta doctrina luego crece hacia el mundo, pero básicamente es que Estados Unidos justifica su dominio sobre el resto del continente. Primero lo justificó, como vamos a ver, por razones de seguridad, no quiero que los europeos me amenacen, pero luego aparecerán otras razones, que es lo que quiero decir ahora, antes de explicar históricamente, que es la doctrina Monroe. Aparentemente es no a los colonialismos europeos, no queremos que Europa se meta en América, eso al principio, pero hay más. ¿Qué más? Viene, no de Monroe, viene de la sociedad norteamericana. Lo que quiero que entendamos esto es que hay factores en la historia y en la sociedad norteamericana que son muy peligrosos y que todavía están presentes y que hacen que lo que se llama doctrina Monroe sea mucho más que eso, una ideología de dominio supremacista, racista también. ¿Qué factor? Por ejemplo, la sociedad norteamericana cree, y no ahora, desde incluso antes de la independencia, que están escogidos por Dios, tienen una misión en el mundo, se llama el providencialismo, la predestinación teológica. Ellos creen que Dios les dio una misión en el mundo, se lo creen. Y dicen, nuestro papel en el mundo es llevar la conversión al cristianismo y traer la civilización a los salvajes, llevar la verdad al mundo, pero nuestro papel también es llevar la libertad. Ellos lo creen. Luego ellos también creen, el providencialismo es uno, Dios nos escogió para esto, somos el pueblo elegido. Luego dicen también, miren, nuestra raza, estoy hablando del racismo puro y duro, que hoy quizás nadie habla así, pero así hablaban en esa época. La raza anglosajona es superior. Nosotros, nuestra casta, nuestra raza, nuestro grupo étnico más racial, ellos hablaban de físico, somos superiores a todas las otras razas del mundo. Pero así lo dicen. No nada más a los africanos o a los indígenas, también a los españoles, a los franceses, a los alemanes, los que creen en europeos que se salvan. No se salvan. También ellos creen que son superiores a los europeos, a los rusos, a los africanos, a los asiáticos. Lo creen, y por eso tenemos una misión en el mundo. Y la misión es que tenemos que civilizar al mundo. Eso en la época colonial de Estados Unidos se llamaba la ciudad sobre la colina. Somos la nueva Jerusalén, somos una nueva cristiandad, somos más puros, somos mejores. Eso es antes de la independencia. Y tenemos la misión de expandirnos para mejorar el mundo con nuestras instituciones superiores. Esa cultura está ahí. Entonces, antes de que Monroe dijera nada,
Hay ejemplos como, por ejemplo, cuando se crea la República, y ahí sí creo que podemos entrar en la primera lámina, en América Latina, o América entera, antes de las independencias, fue conquistada por colonias, por monarquías europeas. Monarquías europeas colonialistas, racistas, etc. Conquistaron los españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses, ¿verdad? Tomaron todo el continente, aplastaron a los pueblos indígenas, destruyeron civilizaciones enteras, reformaron y crearon nuevas sociedades, trajeron esclavos de África. Y a final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, aparece con las ideas de la Ilustración, de la libertad, etcétera, la idea de que todas estas monarquías son el oscurantismo europeo. Ellos son el atraso, la podredumbre, la decadencia, la oscuridad, y que aparece una nueva manera de organizar el mundo y del poder, que es la república. Entonces, la república, en oposición a la monarquía, representa la libertad, porque el soberano, el rey, es uno solo, que es el soberano, él solo sobre el pueblo. No, la república dice, el soberano es el pueblo. La monarquía dice, hay castas y hay aristocracias y hay varones, duques, condesas, sangre azul. No, la república dice, todos somos iguales ante la ley. O sea, el soberano es el pueblo, todos somos iguales. La república lo que significa es eso, la cosa pública, que es el poder. La república dice, no, es la libertad. El otro dice, es la palabra de la tiranía del monarca, dice la monarquía. La república dice, no, es una constitución, es una ley para todos igual. O sea, la república aparece a los ojos del mundo y sobre todo en América como la salvación frente a la monarquía. O sea, la primera república es esa que están viendo ahí, la República del Norte. En ese óvalo que están viendo ahí, las 13 colonias anglosajonas, norteamericanas, inglesas, se independizan de la monarquía oscurantista británica. Gran Bretaña, Reino Unido, es lo mismo. Inglaterra, dice uno coloquialmente en español, ¿verdad? Pero es la Gran Bretaña, el Reino Unido y la Gran Bretaña. Y estas 13 colonias crean una república con una constitución. Y para nosotros fue una maravilla, nos deslumbramos. Dijimos, mira, una constitución. La Declaración de Independencia de Estados Unidos dice, porque creemos que todos los hombres son iguales, todos los seres humanos, que yo decían hombres, no decían hombres y mujeres como hoy, somos iguales y tenemos el derecho a la búsqueda de la felicidad. Esas eran palabras maravillosas, la igualdad del ser humano. Y nosotros decimos, queremos ese modelo en el sur de América, las colonias españolas, las colonias portuguesas, sobre todo las españolas primeras. Queremos una república, queremos igualdad, soberanía, libertad, ¿verdad? Y nos copiamos el modelo, porque las repúblicas del sur tienen presidencia, constitución, poder judicial, congreso. No los copiamos porque queremos ese modelo, la libertad. Entonces, la idea era dos modelos, las monarquías decadentes, las repúblicas libertarias, igualitarias, el progreso, la luz, la educación popular, etc. Y pensábamos que éramos hermanos, que esta república del norte grande que estaba creciendo, aunque ahí es muy pequeña todavía, no tenía ni 2 millones de habitantes, iba a ser hermanada con la República del Sur en la lucha por la independencia contra las monarquías, e íbamos a crear una gran alianza de repúblicas en todo el continente de la libertad, el continente de las repúblicas, el continente de la alianza donde todos luchamos contra la opresión europea. Esa era la idea de muchos pensadores en el norte y en el sur, más en el sur sobre todo. Pero en el sur, así como iba a haber una gran república del norte, la idea de los libertadores del sur, sobre todo estoy hablando de los libertadores Bolívar, Miranda, los primeros, ¿verdad? Era una gran república del sur, una sola. Toda la colonia española, el imperio español, se iba a transformar en una gigantesca república poderosísima que iba a ser equivalente a su par en el norte y iba a hacer una alianza de República del Sur y la República del Norte frente a Europa. Pero lamentablemente en el sur ese proyecto fracasó, las repúblicas se dividieron, la Nueva España se partió en pedazos en Centroamérica, en múltiples países, nosotros, la Gran Colombia, que es este mapa que estamos viendo acá, esa unidad, que se ve hasta el Esequibo, por cierto, un mapa de 1827, está Ecuador, está Panamá, está la Nueva Granada, que hoy se llama Colombia, nosotros decimos hoy Gran Colombia para diferenciarla, pero en aquel momento era Colombia y se acabó. Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, Panamá, un gran país,
y hacia el sur otros también. El Río de la Plata se esperaba que fuera un gran país. Brasil, que nace como monarquía, se esperaba que luego iba a ser una gran república. Grandes repúblicas poderosas, libres, soberanas. Es el proyecto de los libertadores y el proyecto bolivariano. Simón Bolívar creía exactamente una gran república gigante, poderosa, que no va a ser, que va a expandir la libertad al mundo. También creía Bolívar expandir la libertad al mundo. Bolívar creía que había que llevar la libertad a Cuba, por ejemplo, que no debería haber colonias españolas en ningún lugar de América. Ese es el proyecto, esa es la esperanza, esa es la imagen. Pero ¿qué pasa en la República del Norte? En la República del Norte aparece, desde antes de Monroe, estoy diciendo, Thomas Jefferson, por ejemplo, el que escribió la Declaración de Independencia, dice, 1804, 20 años antes de Monroe, dice, es que nosotros somos el hemisferio de la libertad, pero esta república tiene un hemisferio para sí misma. Él está pensando que la República de los Estados Unidos tiene un hemisferio que es todo el continente para los Estados Unidos. Eso es lo que él está pensando. Y luego dice, estas colonias españolas son débiles, y tiene la teoría de la fruta madura que está a punto de caer del árbol. Y dice, la primera fruta madura que nos interesa es Cuba. Y ya está diciendo, en 1804, Cuba tiene que ser nuestra, tenemos que conquistar Cuba. Y esta no se parece a lo que yo estoy conté antes, ¿verdad? Esto no se parece a que todos vamos a ser libres, todos vamos a ser iguales. Él lo que está pensando es cómo me expando en el territorio. Y la república, si ven en el primer mapa, en el mapa anterior, esa orilla en la costa atlántica se va expandiendo luego hacia todo el continente, compra territorio a Francia, compra territorio a España y colinda luego con México. Aquí estamos viendo, esa república se expande hacia la izquierda, hacia el oeste, ¿verdad? Le quita a los pueblos indígenas todas sus tierras, compra la Florida, que era española, se la compra España, el centro, que era Luisiana francés, se lo compra Francia, y todas estas posesiones españolas que dice ahí en inglés, en lo amarillo, posesiones españolas, tiene la ambición de tomarlas. Entonces, cuando Monroe en 1823 dice lo que dice, él lo que está diciendo es, no queremos colonización, esto es un documento, lo dijo en el Congreso, debemos por consiguiente al candor y las amistosas relaciones existentes entre los Estados Unidos y esas potencias europeas, declarar que consideramos cualquier intento por su parte de las potencias europeas de extender su sistema, ¿cuál sistema? El sistema monárquico, decadente, a cualquier porción de este hemisferio, de este continente, como peligroso para nuestra paz y seguridad. La idea es que todas esas monarquías decadentes tienen que salir del hemisferio, tienen que salir del continente. Y dice, vamos a respetar las que ya existen, pero no queremos recolonización, no queremos nuevas colonizaciones. Y los latinoamericanos, la República del Sur, dicen, sí, yo estoy de acuerdo. Incluso en esa época le proponen a Estados Unidos, mira, vamos a hacer una alianza de repúblicas. Y Estados Unidos dice, no. Es que con ustedes no. O sea, yo tengo mi proyecto particular. ¿Y cuál es ese proyecto? Vamos a ver la siguiente imagen. El proyecto particular de la República de Estados Unidos no es el bolivariano, no es expandir la libertad. Las tropas venezolanas llegaron hasta Perú y se devolvieron y dejaron a Perú libre. No tenían la ambición de apropiarnos de Perú. Llegaron a Bolivia y se devolvieron. No queríamos que Bolivia fuera gobernada desde Caracas o de Bogotá, a pesar de que queríamos una república. Era la autodeterminación de los pueblos lo que estamos hablando nosotros. Pero acá, lo que le dije a ustedes, los prejuicios, aparece ahora en 1845. Esas ideas estaban ahí, no fue que este señor las inventó. Este señor lo que pasa es que lo escribió muy bien en un artículo y todo el mundo lo cita de ahí en adelante. Un periodista que se llama John O'Sullivan, en 1845, en un periódico, escribió un artículo que se llama Anexión, y él lo que dice es, hay un montón de tejanos en Texas, en Texas se llamaba en esa época, un montón de norteamericanos entraron a Texas, y eso era México. Y él dice, mira, México tiene un título, tiene derecho a esas tierras, pero esos títulos son viejos y no sirven para nada frente al vigor y la fuerza de esta cultura anglosajona que está entrando ahí. Nosotros tenemos un derecho que nos dio Dios a tomar esos territorios por la fuerza, porque somos más fuertes. Y ese derecho a expandir la civilización nuestra, que es superior sobre estas razas inferiores que son débiles, porque nosotros los anglosajones somos más fuertes, eso se llama el destino manifiesto que Dios nos dio. Y con ese destino manifiesto, que de ahí en adelante se llama el destino manifiesto hasta hoy, John O'Sullivan dice, el cumplimiento de nuestro destino manifiesto, el que Dios nos dio,
es extendernos por todo el continente, no México, todo el continente, que nos ha sido asignado por la providencia, por Dios, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el de un árbol a obtener el aire y la tierra necesarios para el pleno desarrollo de sus capacidades y el crecimiento de lo que le está destinado. Es decir, el derecho de ellos es el derecho de la fuerza, como el de un árbol que pide aire y tierra. Los derechos de los demás no cuentan. Incluso ese artículo, si se lo pueden leer porque es muy corto, es muy bueno, porque él dice, tiene que salir Inglaterra de Canadá. Tiene que salir Inglaterra a las islas del Caribe, tiene que salir Francia del continente, todas esas islas. España tiene que salir, le tenemos que quitar hasta las Islas Canarias, no nada más Cuba, las Islas Canarias también se las tenemos que quitar. Todo el continente, nada debe quedar aquí de Europa, y todo debemos ser nosotros. Incluso termina diciendo, interesante, en 1845, dice, en 1945 vamos a hacer un continente y una sola república de 350 millones de habitantes, era visionario, donde nadie nos va a atrever a retarnos, vamos a ser lo más poderoso del mundo. Eso lo dice ahí, en ese artículo. Con esa visión pasamos a esta imagen, mire esta imagen, esta es la invasión de Estados Unidos a México. Ellos creyendo que Dios los apoya y que son más fuertes y que las razas inferiores, indígenas, españoles, todo el mundo, todo lo que no sean anglosajones, nadie se salva. Van y le quitan su territorio a México, la mitad del territorio mexicano se lo quitaron en 1847. Pero esa ideología permaneció. Por victoriosos ahora ellos dicen, nosotros necesitamos expandirnos. Esa es la única misión que tenemos y se han venido expandiendo desde esa época hasta acá. Nada más por un detalle, porque está el ministro amigo Denis Moncada, en 1856-57, un americano del sur, norteamericano, estadounidense del sur, William Walker, esclavista, el sur era esclavista totalmente en el de Estados Unidos, invade Nicaragua y declara que ese estado nuevo, él se declara presidente de Nicaragua, y dice que impone la esclavitud en Nicaragua, y dice, esto ahora yo soy el presidente. Pero es un loco, ¿verdad?, que después los nicaragüenses y los centroamericanos se unieron y lo derrotaron. Pero cuando él hace eso, el gobierno de Estados Unidos desde Washington lo reconoció, que es lo que me importa a mí en este detalle. Es decir, reconoció a un esclavista aventurero que invadió Nicaragua, se declaró presidente e impuso la esclavitud. Ese es el destino manifiesto. Y eso es la doctrina Monroe, porque lo interesante es que la doctrina Monroe nos dice a nosotros, como ellos, que todo lo que ellos hagan es en nombre de la libertad. Mire, yo te estoy invadiendo un territorio porque un presidente que se llama Andrew Jackson en los años 30, en el siglo XIX, decía, el Estados Unidos es un proyecto de expansión permanente del área de la libertad. Nosotros estamos expandiendo libertad con nuestras instituciones de autogobierno que son superiores a la de estos latinos, estos europeos monárquicos, estos latinos débiles que se dividieron, porque ellos lo que dicen es, las repúblicas del sur son un fracaso porque se dividieron. Nosotros unidos crecemos. Eso es lo que dicen. En la siguiente lámina, lo que estamos viendo es que la doctrina Monroe no es ya defensiva, ¿verdad?, contra los europeos. No es para proteger a los americanos del sur. Era para crecer ellos. Ahora sí entramos en Venezuela. Eso era la doctrina Monroe. Pero vamos a ver cómo se aplica ahora en el resto. En el caso de Venezuela, que es donde nos queremos concentrar. Esta es Venezuela. Venezuela ahora débil, separada de la Gran Colombia que les mostré antes, ¿verdad? Esta es Venezuela, llega otra vez hasta el Esequibo, aquí allá había una penetración británica, estamos hablando de 1840, en ese punto blanco que se ve acá. Y Venezuela débil, que pasó por una guerra de independencia donde perdió la mitad del territorio, se destruyó la economía agrícola, la economía ganadera, los puertos son un desastre, los caminos están descuidados, país débil. Venezuela cree que Estados Unidos son sus amigos. Y les propone, mira, vamos a hacer una alianza. Pero lo peor, los venezolanos de esa época, en 1840, creen que Gran Bretaña, que es el imperio más poderoso del mundo, son sus amigos. Y dicen queremos las mejores relaciones con ustedes porque los británicos también nos apoyaron a nosotros en la guerra de independencia, la Legión Británica, ¿verdad? Que peleó en Carabobo, que peleó en todos lados, nos ayudaron en la lucha por la libertad. O sea, los venezolanos creen que los británicos están para ayudarlos a ser libres, lo creen. Incluso héroes, lo voy a decir, héroes que nosotros todavía hoy glorificamos en nuestra historia nacional, como el general Oliari, que fue asistente, edecán del Libertador. Edecán significa ayudante de campo, edecamp, el asistente personal del Libertador, el edecán del Libertador, que con nosotros tenía escuelas y todo con su nombre, se convirtieron luego en diplomáticos
del Imperio Británico. ¿Y qué es lo que hacen este señor Oliari y el otro Wilson, que también fue decano del Libertador? Empiezan a decir cómo le quitamos a Venezuela las bocas del Orinoco y cómo le quitamos la Guayana Esequiba. Es más, cómo le quitamos el Oriente, cómo le quitamos hasta el Caroní. Todo el Oriente venezolano empiezan a planear cómo se lo quitan. ¿Por qué las bocas del Orinoco? Porque las bocas del Orinoco en esa época, todavía hoy la verdad, siguen siendo, en el Imperio Español había 12 llaves, se llaman las llaves del imperio, eran lugares clave, que si el que controlara eso controlaba enormes extensiones del imperio. Una llave del imperio, por ejemplo, entre Bahamas y Florida, porque ahí iban los barcos de regreso a Europa. Otra llave del imperio entre Yucatán y Cuba, porque ahí también era el paso hacia el Centroamérica y el Virreinato de Nueva España. Otra llave del imperio, el Río de la Plata. Esta era una de las llaves del imperio, las bocas del Orinoco, porque ahí, en esa época no había caminos, las autopistas eran los ríos, el Orinoco era una entrada hasta incluso Bogotá, y uno podía controlando nada más las bocas del Orinoco, se podía controlar el comercio del norte de Centroamérica. Esa era la ambición al principio, luego encuentran oro y cambia el asunto, pero aquí los británicos dicen, queremos eso, y como Venezuela es débil, esa es la lección, está desunida, está en guerras civiles, no se puede defender, aprovecha. Hay un presidente, el presidente Cleveland, que en uno de sus escritos dice que la naturaleza del colonialismo y de los países fuertes es que cuando encuentran un país débil, no nada más que lo atacan y lo destruyen, sino que mientras más débil, más duro le dan, porque es más fácil. Entonces no esperen compasión, no esperen generosidad, no esperen derechos humanos, no esperen respeto, nada de eso existe, porque el fuerte se come al débil. Eso es lo que ellos piensan desde esa época. La siguiente lámina, y lo que yo trato de hacer con estas láminas es que ustedes vean que todo lo que yo digo no es una opinión mía. Todo lo que yo digo lo estoy sacando de investigaciones de archivo, de documento. Cada cosa que diga voy a tratar de poner el documento, y sé que lo fastidio, pero es el modo de que ustedes vean que estoy fundado en una investigación real y no en mi opinión, que me senté en mi casa a pensar anoche. Este es un libro que se llama La Estrategia Imperial Británica en la Guayana Esequiba, y esto es una cita de un gobernador británico de Guyana Británica ahora, que se convirtió en nuestro vecino, y él dice, mira, aquí le dije el plan, ¿verdad? Vamos a llevarnos todo el oriente de Venezuela. Y dice, hay tres maneras. En esa cita lo dice. Una primera manera es, nosotros hacemos tratos con los pueblos indígenas y le decimos a los pueblos indígenas que vamos a liberarlos de los venezolanos y ellos van a tratar con nosotros, le compramos ese territorio a los pueblos indígenas. Una manera de seccionar, desmembrar Venezuela. Otra, decía, Venezuela, un país pobre, endeudado por la guerra, no puede pagarnos, son mala paga, ¿verdad? Entonces, como nos deben 5 millones de libras y no pueden pagarnos con esos bonos y nos están haciendo trampa que no nos pagan, vamos a decirle, te cambio la Guayana entera, no la Guayana Esequiba, la Guayana entera hasta Ciudad Bolívar hoy, por los 5 millones de libras, porque tú no lo puedes pagar. Entonces, es otra pregunta por esta. Quitémosle el territorio por esa deuda. Ese es el gran problema de las deudas que esclavizan a los países todavía hoy. Y la tercera propuesta era, esta es muy interesante, preste la atención porque se va a repetir. Yo lo que estoy tratando de identificar es qué constantes encuentro yo desde el siglo XIX hasta hoy, a las 12 del mediodía, que me permitan entender cómo funciona la doctrina Monroe y el imperialismo en general, ¿verdad? Una constante es, tercero, diseñar una estrategia conducente a la anexión del área en cuestión, procedimiento que no causaría inconvenientes. ¿Por qué? Porque los habitantes de la Guayana venezolana, por lo menos aquellos que tienen algo que perder, es decir, que tienen bastante riqueza, esa gente poseen tal sentimiento de disgusto e insatisfacción en los momentos actuales que recibirían gustosos cualquier bandera que les proporcionara un gobierno estable, como la Gran Bretaña, y les garantizase la propiedad y la vida. Es decir, van a clamar por una invasión británica. Seccionamos el país porque hay sectores de la población que quieren la invasión, que quieren separarse del resto del país y que quieren que nosotros los protejamos. Las agentes locales siempre están ahí, ustedes verán la constante. El imperialismo no funciona si no hay agentes locales. Si hay un país unido, indivisible, sin fracturas, muy difícil. Pero si hay agentes locales que están diciéndole, por favor, vengan, yo los ayudo, yo los guío, como ellos siempre dicen que encuentran, los verán. Otro dato importante, la siguiente lámina. Aquí está, ahora, este es
Esto es una lámina que lo dice, pero aquí está. Venezuela está detrás, está el inglés de este lado, está el norteamericano de este lado. El imperio norteamericano era débil todavía. Todavía estaba conquistando el continente norteamericano. No había salido todavía de ahí. Y todavía no se podía enfrentar al imperio británico. No eran suficientemente fuertes. Pero los americanos veían la estrategia inglesa. Sabían lo que estaban haciendo los ingleses y se quedaban callados. Una prueba, aquí está el diplomático norteamericano estadounidense en Caracas y en Ciudad Bolívar, en el sur, en Guayana, contando a su país en Washington la estrategia británica. Y dice así: mira, hay un problema entre la Guayana británica y Venezuela. Ese problema terminará seguramente con la posesión por parte del gobierno británico de la mayor porción de esa provincia. Es decir, se la van a llevar, dice ya el americano. Y cuidado si no toda ella. Por otra parte, se cree que el gobierno inglés ve con aprobación las intrigas de su agente diplomático acreditado aquí, quien está sindicado de haber promovido en grado no pequeño, la rebelión de 1846, como también la defección, cambios y confusiones que han caracterizado toda la acción del Poder Ejecutivo. Y dice, sí, todo ello, ¿por qué los británicos intrigan, los diplomáticos se meten a conspirar políticamente en Venezuela? Todo ello con el fin de desmembrar a la República y lograr un grado de desestabilización, una palabra extraña en esa época, que una palabra muy moderna, lo usaba el americano, lograr un grado de desestabilización que favorezca el proyecto de incorporar las provincias orientales de Cumaná y Barcelona, Cumaná y Barcelona, no estamos hablando nada más de Guayana, y la isla de Trinidad y de la Guayana venezolana a la colonia británica del mismo nombre, es decir, a Guayana Británica. Lo que está diciendo el americano es, el inglés está conspirando para desmembrar a Venezuela, para seccionarla, para partirla, y va a tener éxito. ¿Por qué? Porque cuenta con agentes locales que le están pidiendo también, que quieren que los ingleses invadan. Esa es la estrategia británica, y funcionó, miren, vean. Aquí lo que vemos es cómo en este primer cuadro era lo que ocupaban los británicos usurpando territorio en 1820-30 y luego en 1840 dicen que son dueños de esta superficie. Venezuela reclama, ¿verdad? Pero Venezuela es débil y Venezuela le tiran ultimátum que si no aceptas esa línea te vamos a invadir. Y luego siguen avanzando y ocupan, dicen que son dueños de esta parte del territorio. Y en 1887 siguen avanzando y dicen que esta parte del territorio acá, eso es hoy el Callao, Tumeremo, Guasipati, todo lo que hoy es Venezuela, pero hasta ahí se estaba metiendo. Y luego, en 1899, un tribunal les entrega todo este territorio que es el que ocupan de facto hoy. Miren cómo comenzó, miren cómo terminó, y aquí están, esta es la superficie, y aquí están las líneas, que no es el caso hoy contar el cuento de Schomburg, las líneas distintas que fueron avanzando hasta acá, la máxima aspiración, y luego retroceden hasta acá, que es la línea de hoy, ¿no? Lo que quiero contarles es la estrategia de cómo se la quitaron, no el cuento territorial, eso es otra historia. Pero, ¿cómo? ¿Por qué se pierde? Aquí está. En cuatro momentos, los británicos, cuando los venezolanos reclamaban, le decían, si no aceptas, te invado, porque tengo la marina más poderosa de la tierra, como era en efecto la marina británica, en 1850, en 1887, en el 93 y en el 95. Ahora, en el 95, cuando también le dicen que es la máxima aspiración, que se metieron hasta adentro completo, y le dicen, vamos a invadir, entonces ahí los venezolanos venían pidiéndole a sus hermanos del norte, ¿verdad? Ayúdenme, la doctrina Monroe dice que no más colonización, el imperio europeo oscuro, decadente, me está recolonizando, necesitamos la ayuda de nuestros grandes hermanos del norte. Y esto le decía, mire, lamentablemente no puedo. Incluso, como ven, sí sabían lo que estaba pasando, el norteamericano contaba cómo eran los británicos tratando de llevarse todo. Pero en el 95, los norteamericanos dicen, momento, ahora sí, vamos a intervenir. Y aquí está la caricatura que muestra la escena política de un militar norteamericano torciéndole el rabo al imperio británico, que es el león británico, y aquí están otros países de Europa celebrando que el gran imperio británico se encontró con alguien que lo está molestando. Esta caricatura es de 1896. Ese es el momento en que Estados Unidos crece con tanto poder dentro de su continente, del continente norteamericano, que se siente con suficiente fuerza para decirle al mundo y a los británicos, no más. Es defensivo, ahora quien manda en este continente soy yo, tú no mandas más, mando yo. El momento donde el león joven saca al león viejo, por decirlo de algún modo. El nuevo imperio, porque es importante, teníamos las monarquías coloniales, ¿verdad?
oscuras, decadentes, y las repúblicas libertarias, jóvenes y prometedoras. Pero este monstruo que aparece acá, que es el imperio norteamericano, es una república imperial, es una república colonialista, es una república que ataca a otras repúblicas. Eso no lo conocíamos nosotros. Nosotros pensamos que las repúblicas eran para liberarse de los imperios coloniales, europeos decadentes. Pero no, que las repúblicas eran para tragarse a otras repúblicas. Y esto es lo que está apareciendo. Una república que en nombre de la libertad aplasta a sus vecinos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, Estados Unidos le dice a Gran Bretaña, literalmente en un telegrama, el secretario de Estado de Estados Unidos, Olney, dice, hoy, está, ¿por qué interviene, verdad? Esperó 100 años, pero ¿por qué en ese momento? Hoy Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente y su fiat, es decir, sus órdenes, son ley, es ley. Nosotros hoy mandamos, no en Norteamérica, no en las 13 colonias, no sobre México, en todo el continente. Ya está, es nuestro, mandamos. No para defender a los europeos, no, mandamos porque nosotros somos los poderosos, es el destino manifiesto. Y dice, ¿por qué mandamos? Porque con sus infinitos recursos de los Estados Unidos, combinado con su posición aislada, que tiene dos océanos que la protegen, lo hacen dueño de la situación y prácticamente invulnerable frente a cualquiera o todas las demás potencias. Ya no tenemos miedo que nos invada nadie. Somos invulnerables, tenemos poder. Ahora damos nosotros las órdenes. Y dice, esta superioridad se pone en peligro si otras potencias europeas quieren hacer lo que están haciendo en Venezuela, ¿no? Y dice que, y lo peor es, dice que no es inconcebible que eso ocurra porque ustedes lo están haciendo en África. Ahora se libra por África. Los europeos estaban destajando África, la estaban cortando en pedazos. Brutal. Desde 1875, en la Conferencia de Berlín, los europeos se reparten grandes pedazos de África. Y querían hacerlo también en Sudamérica, ciertamente. Entonces, lo que dice el nuevo poder del norte, América es mía. África es de ustedes, pero América es mía. Y los británicos, que eran en ese momento el imperio todavía más poderoso del mundo, ya no en América, pero sí en todo el mundo, tenía un primer ministro que se llamaba Salisbury, que fue el que nos despojó precisamente del territorio esequivo, que él tenía una teoría que es la misma de los americanos, pero ahora para el mundo, que decía, un discurso del año 98, que dice, hay imperios vivientes, o vigorosos, y hay imperios agonizantes. El mundo es de los imperios vivientes. Los agonizantes están condenados a ser absorbidos y a ser subordinados de los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes, según Salisbury? Tres imperios en el mundo nada más. Los ingleses, los alemanes y Estados Unidos. Son los únicos ingleses, los únicos imperios poderosos. ¿Cuáles son los imperios débiles? Portugal, España, Francia, Italia, hombres enfermos de Europa. Los hombres enfermos de Europa deben morir y ponerse a servicio de los hombres vigorosos de Europa. Así lo dice. Y por eso tenemos que quitarle el imperio a esto. ¿Quién piensa igual? Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos le dice, tú te vas de acá, pero además vamos a hacer un acuerdo general. Yo ahora voy a sustituir. Ya fíjense, no es que no quiero colonias europeas. Yo los voy a sustituir. Entonces, España tiene que salir de Cuba, España tiene que salir de Puerto Rico, se las quito. ¿Y por qué? ¿Cuál es el derecho para que Estados Unidos le quite a Cuba o a Puerto Rico a España? El derecho de la fuerza, el derecho de la conquista, porque me da la gana y tengo el poder, tengo los cañones. El imperio español, en los cañones del imperio español, hay una frase que dice mucho, que decía ultima ratio regnum en latín. ¿Y qué es lo que dice eso en latín y en español? Dice, la última razón del rey. El rey discute, negocia, habla, pero cuando se acaba la discusión, la última razón del rey son los cañones. Y se acabó. Acá igual. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Obliga a Gran Bretaña a que abandone la fuerza y que vaya a un arbitraje. Y negocia en esos términos del arbitraje. Aquí está una caricatura exactamente sobre esa ocasión. El arreglo amigable sobre Venezuela. Aquí está el americano, ahí está el británico, y este es el arreglo, el tratado de 1897. Ese tratado lo que dijo fue, los británicos dicen, mira, yo acepto la doctrina Monroe, porque los británicos no aceptaban la doctrina Monroe, decían que eso es un invento de estos americanos, eso no está escrito en ningún lado, ¿quién puede creer eso? Pero los americanos le dicen, si tú no aceptas lo que te digo, vamos a la guerra. Y los británicos retroceden y dicen, yo no quiero guerra con ustedes, porque tengo guerra con Alemania, tengo guerra en África, tengo guerra en China, yo mejor transo con ustedes. Y ahora sí reconozco la doctrina Monroe, pero a cambio de eso,
ustedes no me pueden sacar de lo que yo le quité a Venezuela. Lo que le quité a Venezuela es intocable porque me van a hacer perder cara como imperio. No me van a respetar en Canadá, no me van a respetar en Sudáfrica, no me van a respetar en India, si se enteran que yo cedo ante las presiones. Y los Estados Unidos, dentro de un paquete, dicen, sí, en ese arbitraje Venezuela pierde, tú te quedas con lo que se queda, pero gana la doctrina Monroe. Eso es lo que fue lo que pasó en 1897 en ese tratado. Y además Estados Unidos le dice, te aviso que voy por España y que voy por Cuba y que voy por Puerto Rico y voy por Filipinas. Y ellos le dicen, no nos vamos a meter. Es más, te aviso que quiero Panamá, se lo dice ya en el 97. Vamos a quitarle Panamá a Colombia porque yo quiero el canal. Esa es la doctrina Monroe. Fíjense que ahora está apropiándose de territorios de colonia, es una república colonialista, pero lo hace en nombre de la libertad, porque sus instituciones son superiores. Seguimos. Este tratado del 97, esto es muy importante porque este es el diplomático, el del embajador de Estados Unidos en Caracas en 1898, Loomis, Francis Loomis, le escribe una carta cuando están invadiendo España, cuando están invadiendo Cuba y Puerto Rico, y le escribe una carta a Washington y le dice, no voy a citar toda la carta, pero cuento la primera parte donde dice, mira, sí, tenemos que quitarle Puerto Rico y por el derecho de la fuerza, y tenemos que hacer a Cuba eternamente dependiente. Son tres niveles. Tenemos que quitarle a Puerto Rico para siempre nuestra colonia, a Cuba eternamente dependiente comercialmente, como lo hacen los ingleses con China, y Venezuela tenemos que americanizarla. Eso es lo que queremos. O sea, nosotros, este país es débil, nosotros tenemos que tomarlo. Y aquí está la cita. Mira lo que pensaba el embajador norteamericano que en nombre de la libertad nos estaba protegiendo, ¿verdad? Que digas que vamos a proteger a Venezuela y los británicos, y los venezolanos lo creían. Pero internamente, miren lo que escribía. Creo que nuestro destino es controlar más o menos directamente la mayoría de los países latinoamericanos. Es posible lograr predominio comercial en ellos de la misma manera que Inglaterra lo hace en China. Es decir, ¿cómo? Le prestamos dinero y administramos sus ingresos. Tengo la deuda como elemento esclavizador. Tengo un plan mediante el cual podemos dominar absolutamente el comercio de Venezuela. Y el presidente de Venezuela se ha visto obligado por la fuerza de los acontecimientos con Gran Bretaña a adoptarlo. Él quiere americanizar este país y prácticamente destruir aquí la influencia europea y el comercio europeo. Presidente Andrade de Venezuela en ese momento creía que eliminando la influencia europea y americanizándonos íbamos a ser libres, porque ese es el país de la libertad, ¿verdad? La república que nos llena de luz, la democracia. Él creía eso, un traidor, ingenuo. Y hay gente que lo cree hoy. Y ahí está él creyéndolo, el presidente. ¿Qué pasó? La siguiente lámina. Que con este arreglo que nosotros nos conocíamos, nos montaron a este tribunal dos ingleses, jueces, con sus abogados ingleses, dos americanos en nombre de Venezuela, con sus abogados americanos en nombre de Venezuela, y nunca hubo un venezolano. No les voy a contar el juicio porque es muy largo, pero el juicio lleno de trampas. Un ruso, que era el quinto juez, y en 5 días, después de escuchar por 3 meses los argumentos, decidieron lo que estaba decidido en el 97, que esa tierra era británica. Se la quitaron. Y Venezuela, en ese momento, 3 de octubre de 1899, fecha infame en la historia de Venezuela, ¿dónde está el presidente Andrade, el americanizador? Está huyendo porque viene otro caudillo, el general Castro, que está en Valencia y va a Caracas en las guerras civiles nuestras. Tuvimos más de 50 guerras civiles en el siglo XIX y el hombre lo que está es huyendo. ¿Y a dónde quiere huir nuestro presidente Andrade? A Estados Unidos, que lo proteja. Entonces, todos saben que Venezuela no tiene cómo defenderse de este despojo. Se lo quitaron. Y Venezuela, por canibalismo, es decir, que se comen entre ellos, por divisiones, por los agentes locales, por traiciones, por destrucción interna, tiene capacidad de defender lo suyo. Y ahí está, este tribunal fue el que hizo el famoso laudo que todo el mundo va a decir, el laudo del 99, ¿qué es eso? El laudo es una decisión de un tribunal, lo que se llama una sentencia, es un laudo. Como un tribunal arbitral, el laudo de París de 1899, que todavía rechazamos hoy, fue el que nos despojó con estos americanos que se acordaron con estos británicos, dos imperios, depredando a Venezuela. ¿Eso fue lo que pasó? Seguimos. ¿Qué le quitaron a Venezuela? Este territorio. Esto es un mapa británico muy importante, un mapa británico de 1895,
de 4 años antes que no los quitaran, y miren lo que aquí se ve en amarillo, oro en inglés, oro, 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 oro. ¿Cuál era el motor de los británicos en ese momento? El oro. Dice, no vamos a devolver ningún lugar que tenga oro, no lo vamos a devolver. Y diseñaron las reglas para eso. Pero lo que quiero que vean es que el territorio de la Guayana Esequiba hoy, en aquel momento, los británicos lo querían, ya no nada más por las bocas del Orinoco, que los americanos le dijeron, no te la vamos a entregar porque la queremos nosotros, y por eso se quedaron del lado venezolano. No por Venezuela, sino porque los americanos la querían. Y el oro te lo dejamos en tus manos. A cambio de eso, yo me llevo Panamá, Puerto Rico, Cuba, lo que ya conté. Este barco muy importante, un crucero, el Detroit, un crucero de 1895-98, estaba, ¿dónde estaba este crucero? El 3 de octubre de 1899, estaba en La Guaira, aquí abajo en La Guaira, porque los norteamericanos mandaron barcos de guerra a Caracas y a La Guaira en precaución de que si ese gobierno rechazaba el laudo, ellos iban a disciplinar a Venezuela. Y le mandaron amenaza militar, o sea, lo que las 4 amenazas militares que les conté, ahí está el crucero Detroit. Ténganlo en la memoria porque luego van a ver algo interesante. Seguimos. Cerrando esta parte, que vamos a pasar a la siguiente. El laudo arbitral de París fue impuesto a Venezuela en un momento de máxima debilidad. Un ejemplo es que el día en que fue anunciado el laudo, barcos de guerra como el que le enseñé, norteamericanos y británicos se anunciaron sin invitación porque Venezuela no los llamó a los puertos venezolanos. Una de las lecciones más amargas de esta historia es que las divisiones entre venezolanos, las guerras civiles, el canibalismo, el entreguismo a los intereses extranjeros fueron aprovechados por las potencias dominantes para despojarnos con impunidad, es decir, no pagaron por el despojo. En los años siguientes, el laudo de París, ahora viene lo que le voy a contar, porque como dicen en los propagandas cuando le quieren vender algo, ¿te parece que está barato? No, hay más. Bueno, ¿le parece que esto es doloroso? No, hay más. Vean lo que viene ahora, que es terrible. En los años siguientes, el laudo de París, compañías estadounidenses, francesas y alemanas financiaron un movimiento insurreccional para derrocar al presidente Castro, el que tumbó Andrade. A los pocos meses, el Reino Unido, Alemania e Italia bloquearon los puertos venezolanos con barcos de guerra y bombardearon las aduanas, bombardearon los cuarteles venezolanos, atacaron el fortín de San Carlos en Maracaibo, hundieron 10 barcos de guerra venezolanos, acabaron con la Marina venezolana, la arrastraron, se la llevaron por delante. Desaparecieron la Marina venezolana. ¿Ustedes sabían eso? No lo los cuentan, ¿verdad? Viene el siguiente. ¿Qué pasó con Castro? Y aquí va, esto es un ejemplo de cómo se quedaron. Un momento, si pueden devolver un momento, porque la imagen es buena. Cuando repartieron el territorio, con esto se quedó Venezuela, con esto se quedó Gran Bretaña. Así fue el despojo. Seguimos, ahora sí. Esta es una imagen de cómo fue el imperio, la República Colonial Imperialista, la República Imperial de Estados Unidos, cómo creció en el siglo XIX, no estoy tocando ni siquiera el siglo XX. Un bebé en la independencia, un niño todavía joven en el 23, esta es la época más o menos de la doctrina Monroe, pero ya cerca de la guerra civil, ya es un hombre poderoso, ya había conquistado México. En el 98 es un poder industrial en el norte, y en el 99 es tan poderoso que toda Europa le ruega su amistad, porque manda en el continente. Y todavía no hemos entrado ni siquiera al siglo XX, pero esta es la República Imperial que ya no es amiga de las repúblicas del sur. Ahora sí, la siguiente. En 1902, una compañía norteamericana, New York and Bermuda Company, que producía asfalto, paga, junto con una compañía francesa, cable francés de comunicaciones, y una compañía alemana, paga por conspirar contra el gobierno de Cipriano Castro. Paga como $500,000 les dio. Y los hombres más ricos de Venezuela, que son estos, este es el general Matos, el que está en el medio, el banquero, el hombre más rico de Venezuela, la aristocracia venezolana que odiaba a Castro, recoge el dinero extranjero y le monta una insurrección militar. Se alzan. Y esa es la guerra más grande de Venezuela. 20.000 muertos nada más hubo en 2 años. Ejércitos de 14, 15.000 hombres se enfrentaron ahí. Y esta gente se lanza contra Castro, pero en 1902, en la Batalla de la Victoria, el general Castro, el presidente, los derrota. Y derrota a las fuerzas pagadas por Estados Unidos, por las compañías de Estados Unidos, Alemania y Francia. 20.000 muertos, eso destrozó la economía venezolana, ¿verdad? Venezuela entonces estaba llena de deudas, débil, mucho más que lo que todas las deudas anteriores. Entonces aparecen, después que de Castro derrota a los que eran pagados por los extranjeros, entonces vienen los extranjeros y le dicen, me paga mi deuda. Y como Venezuela no tenía para pagar, bloquean las costas, ahora sí. Estos son los ejércitos de la Libertadora. Mire, aquí está, en diciembre
de 1902 y enero de 1903, barcos de guerra británicos, es decir, Gran Bretaña, Inglaterra, alemanes e italianos, bloquean Caracas, Puerto Cabello y Maracaibo, se reparten eso, y bombardean. Aquí está esto es una imagen francesa de cómo era el bombardeo a Maracaibo en el Fuerte San Carlos, más de 200 muertos, hunden la flota venezolana, como les cuento, y el presidente Castro hace un esfuerzo por luchar contra los extranjeros y lanza esta famosa proclama que quizás todos conocemos hoy, de 1902 en diciembre, donde dice, me la sé de memoria al principio, venezolanos, la planta insolente del extranjero ha hollado el sagrado suelo de la patria, y le pide a los venezolanos que se unan en la lucha contra la invasión extranjera. Salieron muchos de las cárceles de la oposición, salieron a la Plaza Bolívar a jurar lealtad a la patria y a unirse a las fuerzas militares para defender a Venezuela. Pero las fuerzas eran enormes y Castro tuvo que ceder, esa es la verdad. Porque lo que pasó en la siguiente imagen es que Castro le dice, ¿a quién? A sus buenos amigos de Estados Unidos, protégeme, protégeme, doctrina Monroe, necesito que me protejas porque los europeos me van a invadir. Mira, me están destruyendo las costas. Y Estados Unidos le dice, yo te protejo, pero tú tienes que pagar tus deudas. Y Castro nombra a este señor que está aquí, que era Herbert Bowen, el embajador de Estados Unidos en Caracas, y le dice, protégeme de los europeos, tú te nombro mi representante plenipotenciario, así con todos los poderes, para que tú negocies esa deuda por mí. Y Bowen va a Washington y se reúne, aquí están desplumando a Venezuela, ¿verdad?, europeos, y la doctrina Monroe viendo desde lejos sin meterse, y Bowen dice, sin preguntarle a Castro, yo reconozco esas deudas completas, yo las pago. Y sin él lo preguntó siquiera. Y firma lo que se ya conoce como los protocolos, el protocolo Bowen, donde Venezuela se compromete a pagar todas esas deudas. ¿Cómo la va a pagar si no tiene dinero? Le meten inglés, le meten los extranjeros en las aduanas, controlan las aduanas, y por los siguientes 13 años le quitan un tercio de los ingresos por aduanas de Venezuela. Se lo quitan. Expropiado para pagar la deuda. Por 13 años Venezuela pagó la deuda, pagando por las aduanas. Le expropiaron las aduanas, literalmente. Un elemento más vergonzoso de la historia de Venezuela. Castro tuvo que ceder y nombró a un gringo para que lo representara porque somos nuestros mejores amigos, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió. A partir de eso, Roosevelt no le gustó lo que pasó al presidente de Estados Unidos. Digo, yo no voy a permitir que vengan más europeos a bombardear puertos venezolanos. Y de aquí en adelante, cada país que tenga deudas, yo soy el que voy a administrar el pago de esas deudas. Yo no voy a dejar que ustedes se metan en la aduana ni que bombardeen nada. Y sacó lo que se llama el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. ¿Qué es lo que dice? Es lo que dice, mira, nosotros somos el país civilizado del continente. Nosotros somos el país fuerte, este continente es nuestro. Si hay países salvajes que no cumplen con sus obligaciones, no voy a permitir que los europeos vengan a castigarlos, los castigo yo. Yo soy el policía internacional de aquí en adelante. Esa es la doctrina Monroe, con el corolario Roosevelt. Estados Unidos es el policía del continente, y quien se porte mal, él es el que lo disciplina, no europeos. Y así termina. Es posible que un comportamiento impropio, crónico o una impotencia que dé lugar a una relajación general de los vínculos a una sociedad civilizada, requieran, en última instancia, una América como en cualquier lugar, en América como en cualquier lugar, la intervención de alguna nación civilizada, porque nosotros no somos civilizados, somos bárbaros, ¿verdad? Y en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe, que ya conocemos, puede obligar a los Estados Unidos, aún con renuencia, a ejercer la autoridad de policía internacional. Aquí mando yo y yo soy el que disciplino. Y eso lo hizo en 1904, que había un problema parecido con República Dominicana, con Santo Domingo. En Santo Domingo, no, ustedes no entran, entro yo. Y quien le quitó la aduana a Santo Domingo fue Estados Unidos. Y le pagó a los europeos, pero el administrador de la aduana era Estados Unidos. Y aquí está el policía internacional, ahora Estados Unidos, y aquí estamos los latinos, mírenos. Muertos de hambre, miserables, y ellos mandando sobre nosotros. Esta es la doctrina Monroe, así que nos ven. Siempre nos han visto así. Quien no crea eso se engaña. Seguimos. La compañía New York and Bermudez Company que armó la conspiración contra Castro en 1902 y que fracasó después de 20.000 muertos, ¿verdad? Una compañía privada extranjera paga con el apoyo del embajador de Estados Unidos en Caracas,
paga una conspiración, 20.000 muertos. El presidente Castro en 1905 dice, tú tienes que pagar compensación por los daños que le provocaste a Venezuela. Le mete una demanda a la compañía en Caracas. La compañía que dice que me proteja los Estados Unidos de este salvaje que me quiere expropiar. Entonces Estados Unidos con Teodoro Roosevelt a la cabeza dice, sí, ya no aguanto más a este señor. Un montón de insultos que le tenían de encima. Salvaje, mono, etcétera. Y hay caricaturas de eso, además, se llenaron los periódicos, todos los medios internacionales, la gran prensa internacional, se llenó de caricaturas contra Castro, que lo ponía como un mono, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Esto que quizás ustedes no conocen. El presidente de Estados Unidos ordenó un plan de invasión a Venezuela. Ahora la invado yo, no, no va a ser los europeos, la invado yo. Y aquí está, que por favor, las academias militares deberían estudiar este plan. El plan de invasión a Venezuela en aquel momento costaba con 12.000 hombres, que iban a ser 7.000 de caballería, 7.000 de infantería, 2 escuadrones de caballería, 2 baterías de artillería, cuerpo de señales, cuerpo de ingenieros, tenían un plan de distracción, que iban a decir que iban a invadir Santo Domingo, pero no, se iban a reunir en Puerto Rico, le iban a caer directo a La Guaira, de sorpresa, y en La Guaira iban a entrar a medianoche, iban a subir por el Abra de Catia, a pie marchando hasta Caracas, que Caracas no tenía casi soldados, porque el presidente Castro tenía enemigos internos, que todavía estaban haciendo la guerra en distintas partes del país y las fuerzas de Castro estaban dispersas en el interior, iban a tomar por sorpresa la cabeza. Aquí está. Ese plan tiene varias páginas, hay que estudiarlo para ver cómo los Estados Unidos pensaban que podían tomar Caracas, Puerto Cabello, los puertos del centro, y secuestrar a Castro, llevarlo a Estados Unidos y juzgarlo, como lo hicieron al general Noriega en Panamá 100 años después. Y este es el fin del plan, que me parece muy interesante, porque ya vimos lo que decían los británicos, ¿verdad? Siempre hay unos agentes locales que están rogando porque los británicos, ¡ay, ojalá hubiéramos sido ingleses! Yo conozco mucha gente que dice, si los ingleses nos hubieran conquistado, hubiéramos sido mejores. Yo conozco gente que dice eso. Y aquí está, el agregado militar norteamericano escribe, los últimos informes procedentes de Venezuela afirman que Castro y su partido han disgustado al pueblo venezolano de tal manera que todos los extranjeros y una gran mayoría de nativos acogerán con satisfacción la intervención americana como un alivio a una situación que no podría ser peor. No habrá ninguna dificultad en conseguir guías, espías, etcétera, entre los habitantes que han sufrido a manos de la actual administración. Los agentes locales. Los Estados Unidos estaban contando que había un grupo interno rogando por la invasión americana que los iba a ayudar en la invasión, porque preferían la invasión a Castro. ¿Les suena eso? Y voy a terminar este periodo para saltar más adelante, porque no es la historia de toda Venezuela, ¿verdad? Que en 1908 Castro estaba enfermo, no podía tratarse en Venezuela, tuvo que ir a Alemania a tratarse una enfermedad, y su compadre, el vicepresidente general Juan Vicente Gómez, le da un golpe de Estado. 14 de diciembre de 1908, lo saca. Y nada más voy a terminar para que vean cómo cambió la situación. Este es un documento que quizá ustedes no conocen. Este documento es el embajador de Brasil en Caracas, que le está escribiendo al embajador de Brasil en Washington, y le dice, el general Castro, el general Gómez, derrocó al general Castro, le tumbó, le sacó el poder, lo traicionó, porque era su compadre, y mire cómo están juntos ahí, tenían toda la vida juntos, eran los mejores amigos, lo traicionó. Y el general Gómez, que es el que está a la derecha, le dice a su ministro de Relaciones Exteriores, esa misma noche, escribe a Washington y dile que mande barcos militares norteamericanos a los puertos venezolanos porque necesitamos protección. Es decir, yo siempre supe, quizás ustedes no, pero yo siempre supe que los americanos mandaron barcos a La Guaira, a Puerto Cabello, para defender el golpe de Gómez. Lo que nunca supe es que quien pidió los barcos fue Gómez. Gómez dio el golpe pidiendo a los americanos, protéjame que voy a tumbar a Castro. Y le dice aquí, estoy dispuesto a arreglar todos los problemas internacionales, por favor, protéjame. Te pago las deudas, te pago todo, te entrego todo. Y de ahí en adelante, en 1909... al año siguiente, se entregan las primeras concesiones de petróleo, aparece la economía petrolera venezolana, que hasta ese momento existía nada más en nivel local, no internacional, las primeras concesiones extranjeras se entregan en 1909, y Gómez le entrega, ¿a quién las concesiones petroleras? Al Reino Unido de la Gran Bretaña, a los británicos y a Estados Unidos, que dominan la economía venezolana por los siguientes 100 años.
Corto ahí y salto al siguiente tema. Gran Bretaña se debilita en el siglo XX. Era un poder, el gran poder en 1890-99, pero en el siglo XX la Primera Guerra Mundial le hace mucho daño y la Segunda Guerra Mundial más. Estados Unidos era deudor de Gran Bretaña antes de la Primera Guerra Mundial, después es acreedor, más bien Gran Bretaña le dé dinero, ahora Estados Unidos es más poderoso que Gran Bretaña. Y un ejemplo de eso es que en 1917, cuando están en plena guerra mundial, Primera Guerra Mundial, los ingleses están tan débiles que creen que pueden perder sus colonias, y una de las cosas que proponen es transferirle la Guayana Británica, es decir, nuestra Guayana Esequiba, ¿a quién? A los Estados Unidos. Los ingleses dicen, mira, no podemos con esto. Ya sabemos que nosotros no mandamos en América. ¿A quién le devolvemos eso? Debieron haber pensado, si hubiera sido justicia, si el mundo fuera justo, debieron haber pensado, se lo devolvemos a Venezuela, que se lo quitamos. No. Se lo devolvemos a, aquí está, propuesta de transferencia de la Guayana Británica a los Estados Unidos de América en 1917. Esto es un documento de los archivos británicos. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses aún más débiles porque los nazis estaban a punto de tomar Londres en 1940, por lo menos parecía que era así, que necesitan armas y no tienen suficientes, y los Estados Unidos dicen, te voy a dar las armas, le dieron un montón de destructores, pero te doy las armas, ¿a cambio de qué? De que yo monte bases militares de Estados Unidos en las posesiones británicas en el Caribe. Y aquí está ese documento. Le dice, Gran Bretaña permite que los Estados Unidos adquieran el derecho a rentar bases aéreas y navales en distintos lugares de Canadá, hasta las Bahamas, Trinidad, Santa Lucía, Antigua y la Guayana Británica que está aquí. Es decir, los Estados Unidos ocupan militarmente las antiguas posesiones británicas porque los británicos ya no pueden defenderlas. Ahora es el siglo de Estados Unidos. Ese es el gran cambio que ocurrió aquí en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora Estados Unidos manda. Seguimos. Aparece la institucionalidad del nuevo poder. Ahora Estados Unidos manda en todo el continente y crea su institucionalidad. Un tratado militar, que es el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y una organización política latinoamericana, que es la OEA, Organización de Estados Americanos, en el año 47, en el año 48. Ahora Estados Unidos manda, los dos en Washington, este es Río Janeiro, pero este es en Washington, todavía la OEA funciona en Washington, y que es lo que se le llamó luego el Ministerio de las Colonias. Estados Unidos trata a estos países de América Latina como sus colonias. Es un modo, es la institucionalidad para garantizar la dominación de Estados Unidos en América Latina. Seguimos. En 1949 crea la OTAN. Ya no es nada más América, ya no es nada más la doctrina Monroe del continente, ahora es el mundo y en especial Europa. ¿Y contra quién están creadas estas tres instituciones? La OEA, la TIAR y la OTAN. Contra el bloque soviético. Ahora creen ellos que el enemigo ya no son las monarquías. Las monarquías europeas ahora piden ayuda a Estados Unidos. No, el enemigo ahora es el bloque soviético, la Unión Soviética, que después de la Segunda Guerra Mundial, de la derrota a los nazis, es el otro gran poder del mundo. Dos grandes bloques, el bloque soviético y el bloque comandado por Estados Unidos. Seguimos. En los años 50 aparecen los primeros movimientos de independencia en lo que era el territorio que nos quitaron, en la Guayana Británica, que no duró inmediatamente, pasaron 13 años de independencia. Este es uno de los líderes de la independencia de Guyana, que fue aplastado por Gran Bretaña, hasta que en el año 64 le permiten elecciones, pero Venezuela ya vio, epa, Gran Bretaña se quiere deshacer de este problema, ya no quiere, se llama el proceso de descolonización en el mundo, no quiere tratar con nosotros y quiere entregar este territorio a un nuevo país que va a decir, estos somos la víctima, porque nosotros no tenemos nada que ver con ese problema entre Gran Bretaña y Venezuela, que es lo que dice hoy la Guyana. Es que nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero es que a nosotros nos robó fue Gran Bretaña con la que queríamos tratar eso. Por eso, en el año 62, el canciller del gobierno venezolano en ese momento, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Barco Falcón Briceño, dicta un discurso donde dice, echa todo el cuento que casi que el que le estoy echando yo hoy aquí, y dice, por eso nosotros no reconocemos el laudo de 1899. Y le decimos a la Gran Bretaña que tenemos que renegociar ese robo que ustedes nos hicieron, porque ustedes se quieren deshacer del problema creando un nuevo país en esa colonia que nos quitaron. Vamos a discutirlo. Y pasan 4 años de discusión y se llega a este tratado que se llama el Acuerdo de Ginebra del año 66, donde dice Gran Bretaña, la colonia británica que luego va a ser independiente, y Venezuela, que existe una controversia territorial que tiene que resolverse de un modo amigable, práctico, mutuamente aceptable, pero lo firman y lo reconocen. Pero ese fue el modo en que usó Gran Bretaña, los británicos, de salir corriendo.
Dice, ya aquí me quité este problema encima, que lo agarre Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. Seguimos. En los años 90 llega un tipo de bolivarianismo distinto al de los últimos 150 años, que es un bolivarianismo revolucionario. Ya no es el Bolívar conservador, el Bolívar tradicional, con el que vamos a Washington y le damos las gracias a Estados Unidos por habernos ayudado, sino un Bolívar que dice, momento, nosotros queremos las repúblicas independientes, soberanas, con derechos iguales, con una constitución. Es el bolivarianismo revolucionario que llega en los años final del 99, comienzo del siglo XXI, a Venezuela. Esto no es aceptable para el monroísmo. De hecho, convierten a Venezuela en su enemigo y empiezan todos los conflictos que no voy a contar aquí, el golpe de Estado contra el presidente Chávez, todas las agresiones. No la voy a contar aquí porque no es parte del proceso, pero sí quiero que sepan qué ocurrió. Seguimos. ¿Cuándo arranca el problema? Esto sí es nuevo. Por favor, le pongan atención a esto. Aquí hay algunas novedades, aquí hay algunas noticias. Nosotros hemos encontrado documentos, que se los voy a mostrar luego, que el problema arranca en el 2015. ¿Por qué? Porque en el 2015 ocurren varias cosas. Primero, presidente Obama, que había dicho formalmente que él no quería la doctrina Monroe, no, eso es cosa del pasado, yo la ignoro, la rechazo, él en marzo del 2015 emite una orden ejecutiva, un decreto donde dice Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. O sea, imagínense, convierte a Venezuela en un enemigo porque para ahora el país que es el más poderoso del mundo, Venezuela es una amenaza. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? Salió de la nada. Es el monroísmo en acción, era la primera señal que ahora dice Estados Unidos, me estoy dando permiso para defender mi seguridad nacional de atacar a este país que lo estoy declarando mi enemigo. Pero apenas dos meses después, ExxonMobil ya había descubierto petróleo en el mar, en Guyana, pero lo anuncia en el 2015 y dice, mira, aquí hay petróleo, ellos saben que son aguas no delimitadas, ellos lo saben. Porque Venezuela se lo había dicho 15 años antes y ellos no habían entrado por eso. Pero Exxon, junto con Obama, le declara la guerra al presidente Chávez y su venganza es, me voy a meter por el costado de tu herida abierta. ¿Cuál es tu herida abierta? La frontera no delimitada con Guyana. Y anuncia eso. Esto quizás no lo saben. En septiembre de ese mismo año, Rex Tillerson, que es el presidente de Exxon, se reúne con el nuevo presidente de Guyana, que es Granger. ¿Dónde se reúnen? En la ONU. En septiembre del 2015, y planean una estrategia. La estrategia es cómo nos sacamos el petróleo, cómo sacamos a Venezuela y cómo presionamos a la ONU para que cambie el modo en que se practica el Acuerdo de Ginebra. Eso es muy importante. El Acuerdo de Ginebra se había practicado por 50 años. Las dos partes se ponen de acuerdo que si un método de negociación, bueno, la comisión mixta, ok, no funcionó, otro método de negociación, facilitadores o el buenos oficios, muy bien. Guyana propuso la Corte Internacional de Justicia en 1982, Venezuela le dijo que no, está bien, no se puede, porque las dos partes tenían que estar de acuerdo y el secretario general lo aceptaba. Pero aquí deciden ellos que vamos a presionar a las Naciones Unidas para que cambie eso. Eso no lo sabía ni yo mismo hasta hace una semana. Ok, el plan es este, terminar con el Acuerdo de Ginebra. Le paga a Exxon los abogados para que hagan el plan jurídico, presionar a la ONU para que cambie junto con el Departamento de Estado, porque Guyana no hace la presión. Eso es lo que quiero que entiendan. Guyana no es el enemigo, el enemigo es Guyana es el instrumento del grande que lo usa. Porque Guyana no tiene capacidad para presionar a la ONU, es el Departamento de Estado quien lo hace. Y es Exxon quien lo paga, y en nombre de la Exxon es quien lo hace. Y en el 2016 hay una segunda reunión, ¿de quién? De Tillerson, otra vez, presidente de Exxon, con Granger otra vez, y en diciembre, qué raro, ¿verdad? En septiembre la segunda reunión, en diciembre el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, rompe con la tradición del Acuerdo de Ginebra y dice, yo los voy a mandar a la corte si ustedes no se ponen de acuerdo un año. Lo dice. Y acá, esto es en diciembre, en febrero, apenas dos meses después, Trump nombra a Tillerson, presidente de Exxon, lo nombra secretario de Estado de los Estados Unidos, jefe del Departamento de Estado, jefe de la política exterior norteamericana, para que ponga en práctica ese plan. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El presidente de Exxon ahora es el secretario de Estado de Estados Unidos. No es Guyana. Guyana se presta, es el socio minoritario, pero el grande es Estados Unidos.
Y entonces, ¿qué es lo primero que dice Tillerson? La doctrina Monroe es lo mejor que hay. Yo estoy de acuerdo con la doctrina Monroe, lo vamos a aplicar. Esa es mi nueva política. Y en el 2018, Antonio Guterres ratifica lo que ya había decidido Ban Ki-moon y nos manda a la Corte Internacional de Justicia. Y ese mismo año ya tenían trabajando los abogados, ¿verdad?, pagados por Exxon, meten la demanda en la Corte Internacional de Justicia, que la cual se la acepta en el 2020. Y el gobierno, y ahora vamos a esto, que es lo de hoy, el gobierno de Trump desata su estrategia de máxima presión contra Venezuela. Porque escuchen, por favor, no es el Esequibo, es Venezuela. Los ingleses querían el Esequibo y la Guayana Esequiba. No, querían Trinidad, querían Barcelona, querían Guayana, querían Monaga, querían Suárez, querían la mitad de Venezuela. Quien crea que esto es nada más la Guayana, es el desmembramiento de Venezuela, es el petróleo de Venezuela. No el petróleo del mar de la costa no delimitada, es el petróleo de Monaga, el petróleo de Maracaibo. Eso es lo que quieren, eso es lo que decía John Bolton. Todo ese petróleo es mío. Seguimos. ¿Esto de dónde lo estoy sacando? ¿Lo inventé yo? No, señores, esto lo escribió este señor que está acá, que es el ministro de Recursos Naturales de Guyana, se llama Rafael Trotman, que escribió este libro que se llama From Destiny, del Destino a la Prosperidad, donde él dice, como a él lo acusaron de robarse ese dinero en Guyana, dice, yo voy a echar el cuento completo. Qué lástima que los venezolanos se vayan a enterar de esto que era secreto, pero lo tengo que contar porque ustedes me están diciendo que yo soy ladrón. Dice él en su libro. Y entonces, ¿qué es lo que él dice? Eso, en algún momento, a principio, no le voy a citar todo el libro, ¿verdad? Nada más una parte. En algún momento, a principio del 16, no puedo recordar la fecha, se me informó que Exxon vendría a Guyana. Y luego... Tillerson, que luego fue secretario de Estado, al margen de la Asamblea General de la ONU, en septiembre del 2015, que los asuntos de la presencia de Exxon en el mar de Guyana y el descubrimiento de petróleo en mayo del 2015 y el plan de producción, junto con las posibles amenazas que enfrenta la reclamación infundada de Venezuela sobre la región del Esequibo, fueron el centro de la discusión. Ahí se hizo el plan. Él lo dice. Y él dice, el plan fue exitoso, funcionó. Y por eso yo me reivindico, dice él, porque me están acusando de ladrón, pero yo soy el que le estoy quitando el Esequibo a Venezuela. Lo dice, porque yo escogí a Exxon con Granger y yo planeé en la ONU y le metimos presión a Ban Ki-moon y se cambió. Él lo dice. O sea, no me crean a mí, es él, guyanés. Seguimos. Aquí está el documento de Exxon pagándole los 18 millones de dólares a Guyana para el plan general. Eso no es nada más abogado, eso es el plan diplomático, por eso es que agarran aviones y aparecen en África, en Asia. Es todo el plan de comunicaciones, todo. Aquí está. Ese es el documento, seguimos. Exxon financia la estrategia de Guyana contra Venezuela. Aquí está el documento de Ban Ki-moon a finales del 16, donde dice, Ban Ki-moon cambió toda la política del Acuerdo de Ginebra por la presión de Exxon, Tillerson, etc. Y dice así, si a finales del 17 el secretario general llega a la conclusión que no se ha alcanzado progreso significativo en llegar a una solución a la controversia, entonces elegirá a la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución. Salvo que su gobierno y el gobierno de Guyana solicitaran conjuntamente, que era lo que no se hacía antes, con que uno bastaba, que no se haga. Nos mandó a la corte sin preguntarnos. Eso lo hizo Ban Ki-moon. ¿Tú sabes qué pasó? 15 de diciembre del 16. El 31 de diciembre del 16 ya Ban Ki-moon no es secretario general. Él sabía que se iba. Dos semanas antes de irse nos tiró la puerta en la cara y se fue corriendo. Eso fue lo que pasó. Seguimos. Aquí está Guyana que se presenta como víctima. No, Venezuela es imperialista, un país grande, me quiere quitar mi territorio. Se unió a la estrategia de Trump para desestabilizar a Venezuela y en la OEA votó 16 veces para tumbar el gobierno de Venezuela. 16 veces. Y se unió al Grupo de Lima y de 45 comunicados firmó 16 comunicados contra Venezuela. Entonces, ¿ellos estaban defendiendo su territorio o estaban tratando de destruir el gobierno venezolano? Si fuera a defender su territorio, no hacen esto. Se unieron a la estrategia de destrucción de Venezuela. La reconquista de Venezuela, Guyana participó. ¿Es Guyana la que está reconquistando a Venezuela? No, es Estados Unidos, es la doctrina Monroe. Pero entendamos dónde está el enemigo. Seguimos. Aquí está Tillerson, que era presidente de Exxon y luego secretario de Estado, y él dice en su primera entrevista, no, la doctrina Monroe, mira, nos hemos olvidado de la importancia de la doctrina Monroe y lo que significa para este hemisferio, para mantener esos valores compartidos. Así creo que fue tan relevante hoy como el día en que se escribió. ¿Y cuáles son los valores? Según él, los valores son los que mucha gente cree todavía, la libertad, la democracia, la república, eso es lo que creen. Y él dice, la estoy rescatando, seguimos. Entonces, Trump
De ahí 17 en adelante, máxima presión contra Venezuela, intervención militar, intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro, reconocimiento de un gobierno títere que inventaron por 60 países, voy rápido, ¿verdad?, porque eso lo conocemos, intento de penetración militar desde Colombia, golpe de Estado fallido en abril del 19, la OEA, el secretario general de la OEA, dice que hay que invadir a Venezuela, Almagro lo dijo, el TIAR, que era para defendernos de la Unión Soviética, ahora dicen que es para invadir a Venezuela. Lo usaron con una amenaza de invasión multinacional, bloqueo económico con las medidas coercitivas unilaterales en medio de la pandemia. Nos querían matar por hambre, por enfermedad. No podemos comprar equipos médicos, no podemos comprar vacunas, no podemos comprar alimentos, no podemos comprar nada. Nos querían matar de hambre, como Palestina. Bloqueo con la pandemia y la invasión de unos mercenarios desde Colombia. Cruel el imperio, cruel. Eso lo hicieron. Aquí está un venezolano, agente local, diciendo el 3 de febrero del 20, aquí en esta reunión, lo dice Bolton y Esper en dos libros norteamericanos, un agente miembro del Consejo de Seguridad Nacional uno y el otro, consejero de Seguridad Nacional y el otro, ministro de Defensa de Estados Unidos, dicen, en esa reunión planeamos la invasión de Venezuela. Él lo dice. La invasión que se acuerdan de Roosevelt. Bueno, aquí este, pero en el 2020, 19-20, estaban planeando la invasión de Venezuela con venezolanos. Ahí está. Y interesante, por eso es que dije que recordaran el barco. Aquí está el crucero Detroit, que en el 3 de octubre de 1899 estaba en las costas de La Guaira amenazando a Venezuela si no cumplía con el laudo. Entonces, el febrero del 2020 aparece este barco, un misil, un destructor misilístico. ¿Dónde? Mire, el mar territorial, por ley de derecho del mar, tiene 12 millas. De entre costa y el mar, hasta ahí es el mar de Venezuela. Ellos lo pusieron en la milla número 13, en Caracas, aquí en La Guaira, pusieron un barco con misiles a 13 kilómetros de la costa que perfectamente podía llegar el misil aquí, aquí donde estoy parado. Le pusieron el misil aquí. Y usted, lo interesante es que amenaza de uso de la fuerza. ¿Usted sabe cómo se llama este barco? Ya que no saben, se llama Detroit. Nos pusieron el mismo barco moderno. El Detroit en 1899, el Detroit en el 2020. Por eso es que dicen que la historia no se repite, pero la historia rima como la poesía, ¿entiendes? Y rima, ahí está rimando. La independencia de Venezuela pasa por la defensa del bolivarianismo. Y este señor que está aquí es el líder de la independencia de Venezuela hoy, el presidente Nicolás Maduro. Cualquier acción que debilite nuestro gobierno y nuestra unidad favorece la fuerza del enemigo que quiere desmembrar a Venezuela. Así de sencillo. Seguimos. La doctrina Monroe hoy, ya este ni siquiera es Trump, este es Biden, dicen, con el le cambian el nombre, pero dicen, en todo el mundo la necesidad de liderazgo estadounidense es mayor que nunca. Estados Unidos liderará con nuestros valores, la libertad, ¿verdad? Son los líderes de la libertad. Y trabajaremos codo a codo con nuestros aliados y socios y con todos ellos que compartan nuestros intereses. No dejaremos nuestro futuro vulnerable a los caprichos de quienes no comparten nuestra visión de un mundo libre, abierto, próspero y seguro. Esa es la doctrina Monroe hoy. Pero ya ni siquiera es América, en América, ahora es en el mundo, es en Siria, en Irak, en Afganistán, en Libia, es mundial. Kissinger hizo lo mismo, que murió hace poco. La doctrina Kissinger es, nos damos el derecho a intervenir en cualquier parte del mundo donde veamos nuestra seguridad en peligro. Se llama la doctrina Kissinger. Seguimos. Y Guyana, a hoy, la débil Guyana, que no tiene helicópteros, que no tiene barcos de guerra, está planteando, bueno, póngame bases militares en la Guayana Esequiba que le quitaron a Venezuela, póngame base del Comando Sur de Estados Unidos. Estados Unidos, protégeme. Y Estados Unidos está como loco por meterse ahí. El enemigo, otra vez, esta es la mampara Guyana, el verdadero es el que está detrás, que quiere meterse ocupando militarmente y patrullando con barcos de guerra la zona no delimitada. Esto es lo que quiero que vean. Es la doctrina Monroe, no es Guyana. Seguimos. Entonces, una conclusión temprana, que ya voy a terminar, no se preocupen, es, miren, ayer y hoy,
Ayer se llamaba Richard Olney, que nos hizo la trampa con los británicos. Hoy se llama Rex Tillerson, secretario de Estado también. Ayer era por el oro, hoy es por el petróleo. Ayer nos llevaron al Tribunal de París, que nos tiró el laudo fraudulento. Hoy nos quieren llevar a la Corte Internacional de Justicia desde la ONU. Ayer era el Reino Unido y Estados Unidos. Hoy es Guyana y Estados Unidos. Ayer era la desestabilización. Hoy también. New York and Bermúdez Company, que montó la conspiración contra Castro, 20.000 muertos. Hoy es Exxon. Agentes locales, Manuel Antonio Matos, aquí está Guaidó y su gente. La división y guerras internas que provocaron, las que quieren provocar. Aprendan, aprendamos mejor. Referéndum ratifica la independencia y soberanía integral de Venezuela. Es una victoria sobre la doctrina Monroe. Mañana yo voy a votar, porque yo voy a votar por la independencia de Venezuela. Y todos vayamos a votar, por favor. 200 años de historia nos están esperando mañana. Un abrazo. Hacen ese equipo. Bueno, vamos a darle las gracias y otra vez un aplauso a nuestro embajador y agente del Estado, Samuel Moncada. Gracias, Samuel, por esta importantísima lección de historia. Vamos nuevamente, compañeros y compañeras, ahora a iniciar nuestro acto de clausura para este foro Bolivarianismo versus Monroísmo. Fíjense la importancia de poder hacer esta reflexión histórica y poder compartirlo con ustedes, porque ese imperialismo, ese monroísmo está en decadencia. En 200 años que intentaron apagar la fuerza del pueblo nuestro americano, en 200 años que trataron de acabar con nuestra esperanza de construir una sociedad más justa, una sociedad propia, no han podido con nuestra resistencia, no han podido con nuestro coraje, no han podido con nuestra esperanza, y no podrán en su intento de hacer que el sol de Venezuela deje de salir por el Esequibo. El sol de Venezuela sale por el Esequibo. Fíjense, yo quisiera en esta reflexión también que pensemos que ese estado, esa visión monroísta decadente, esa visión monroísta mediocre, ahorita está en crisis. Es una visión que, a pesar de 200 años de intento por dominar, por intervenir en nuestros asuntos, no logra acabar con nuestro ímpetu, no logra acabar con nuestra determinación de seguir construyendo nuestras sociedades. Nosotros, como siempre, seguiremos venciendo. Y ahora, bueno, para dar continuidad a nuestro acto, queremos invitar a que nos acompañe
a los en representación de la de los invitados internacionales, queremos pedirle unas palabras a nuestro compañero José Ernesto Nováez, de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad de Cuba. Queremos que nos dé unas reflexiones sobre estos debates que hemos estado teniendo en los últimos días, sobre este diálogo que hemos estado sosteniendo entre venezolanos, venezolanas e invitados internacionales, y que nos pueda dar también una reflexión hacia dónde se dirige este camino, esta lucha por la emancipación nuestroamericana, por la resistencia frente a esta ideología, a esta visión, a este deseo monroísta de dominación. Invitamos al compañero José Ernesto Nováez a que haga uso de la palabra. José Ernesto. Buenas tardes. Bueno, para no extenderme, tomé unas breves notas. Comenzar agradeciendo a los organizadores y a Venezuela siempre por la gentileza inmensa y por el esfuerzo inmenso que en las condiciones de guerra económica implica organizar un foro como este, traer decenas de personas de diferentes países a que podamos nutrirnos aquí de la experiencia y la práctica revolucionaria de este país. Hemos pasado estas jornadas de reflexión sobre bolivarianismo versus monroísmo, que es en esencia una reflexión sobre el proceso de descolonización profundo en el que nuestros pueblos vienen desenvolviéndose en estos últimos 200 años. La descolonización, y es en cierta forma una de las lecturas que se desprende de todos estos espacios de reflexión, no es solo un proceso teórico y económico, sino que es también prácticas concretas. Debe ser nuevas formas de socialización, nuevas formas de vivir en comunidad. Es, como apuntaba hace poco una compañera con total lucidez también, o quizás lo es esencialmente, una disputa por el paradigma de felicidad de los pueblos. El bolivarianismo, pudiéramos decir que es la condición de posibilidad de los pueblos cuando se lanzan como sujetos conscientes a construir y transformar sus realidades, a fundar naciones o refundarlas. Y se enfrenta al monroísmo, que es un proyecto en esencia de dominación de las élites y de los grandes intereses corporativos transnacionales. El deber de espacios como este es también, creo, ayudarnos a entender los problemas, pero también ayudarnos a encontrar respuestas. Por eso agradezco una vez más, y no me cansaré de hacerlo nunca, a Venezuela por organizar estos espacios. Y le agradezco aún más, de nuevo, por otra razón, que habría muchas y demasiado largas a enumerar, pero ahora deprisa me atrevo a apuntar una más. Y es que estamos, creo, en un momento donde existe un consenso significativo en toda la izquierda, incluso en sectores que no son de izquierda, en torno a la crisis del capital. Todos sabemos que el capital nos está conduciendo al barranco, al despeñadero. Sin embargo, no hay una respuesta fundamental, considero, o al menos una respuesta que no es tan clara a la pregunta: ¿qué modelo vamos a ponerle al capital? Sí, ya sabemos que el capital no funciona. Ya sabemos que el capitalismo es un modelo en crisis permanente que la resuelve profundizando la explotación de los pueblos y sometiendo nuevas naciones del mundo a su dominación. Pero ¿qué modelo vamos a ponerle a este régimen que es global? Bueno, ante ese interrogante, yo creo que Venezuela esboza una respuesta: las comunas. El comuna o nada, que como expresó tan enfáticamente el comandante Chávez. Aquí, en la práctica comunal de Venezuela, creo yo, hay una respuesta concreta a un problema central que se desprende de todo el análisis que hemos hecho en estos días, a mi juicio. Una respuesta concreta que es anticolonial, que es popular, que es emancipatoria. Una respuesta al dilema que ha estructurado este foro
y una respuesta con la cual tenemos el deber de estudiarla, de divulgarla y de defenderla. Hoy tuve la suerte de estar en una de las extraordinarias experiencias comunales que se desarrollan en Venezuela. Y un líder comunal nos decía: no debemos esperar por un salvador, las construcciones las hacen los pueblos. Y eso me provocó tres pensamientos que comparto muy rápidamente y con ellos concluyo. El primero es que cuando uno mira la historia de América, sus grandes líderes, Bolívar, San Martín, Sandino, Martí, Fidel, Chávez, son la expresión de la voluntad popular. Son en cierta forma grandes líderes porque saben ser la herramienta de esa voluntad y de esos anhelos profundos de los pueblos. Pensé, recordé también esa noción que está en el concepto de revolución de Fidel, que es el deber de emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Y concluí pensando, o pensé en esta sucesión de ideas que uno concatena, en esa lúcida sentencia de Mariátegui, de que el socialismo en nuestros pueblos será, siempre será, creo yo, creación heroica. Por eso, creo que el deber fundamental de todos los que nos hemos reunido en estos días es usar este influjo, este espacio, todas las ideas, para impulsar alternativas reales, concretas, que sirvan para dar la batalla en este proceso de emancipación y de descolonización. ¡Viva Venezuela! Muchas gracias. Gracias, compañero José Ernesto, y gracias nuevamente a todos nuestros invitados e invitadas internacionales que nos acompañaron en este foro. Para continuar, vamos a llamar a nuestras autoridades para que vengan, que son parte del comité de organización de este evento. Llamamos a la diputada Tania Díaz, al profesor Pedro Calzadilla y a nuestro canciller Iván Gil. Y al embajador Samuel Moncada, que nos acompaña nuevamente. Para continuar, queremos agradecer también a nuestros compañeros y compañeras de Honduras, en particular al compañero expresidente Mel Zelaya, que nos ha enviado un mensaje en esta ocasión y que queríamos compartir con nuestro público. De la infausta doctrina Monroe, que lleva el nombre de su autor, el quinto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, James Monroe. El curso de la historia fue demostrando que, lejos de afirmar una convicción libertaria, esta doctrina no sirvió para evitar la recolonización de nuestros pueblos. Esta doctrina, con el lema de América para los americanos, solamente ha significado la más grosera injerencia del imperialismo norteamericano en la vida de las naciones de América Latina y del Caribe. Esta política de agresión ha obtenido algunos resultados, pero para los halcones de Washington, especialmente por la traición de aquellos dirigentes latinos y caribeños que doblan la espina dorsal ante el amo extranjero, apoyan sus intervenciones militares, sus guerras, arrebatándonos porciones del territorio, como le pasó a México, imponen dictaduras sanguinarias, conspiraciones para torcer la voluntad soberana de los pueblos con fraude, guerras psicológicas sucias, procesos de desestabilización, sanciones, bloqueos, golpes de Estado, y además el permanente saqueo de los recursos naturales, concesiones y contratos del diablo, como se le llama en la literatura nuestra. Sin olvidar tampoco que siempre han puesto en práctica una estrategia de dividirnos, de desmembrarnos, como ha sucedido cuando se favoreció la independencia de Panamá, de Colombia, o la división de América Central en 5 repúblicas. O sea, contrariamente a los propios postulados de la doctrina Monroe,
el imperialismo norteamericano se ha aliado con el Reino Unido, por ejemplo, contra Argentina, durante la Guerra de las Malvinas. Por ello, ¿qué nos queda este día? Afirmar que la historia de estos 200 años de la doctrina Monroe es las intervenciones, la injerencia más descarada contra nuestras naciones. La historia también nos enseña que nuestros pueblos han respondido con rebeliones, rebeliones populares, revoluciones anticoloniales y antiimperialistas. Hoy el imperio está debilitado, su sistema capitalista está en decadencia y solo puede imponer su hegemonía por la fuerza, como lo está haciendo en otros continentes, como el brutal e injusto y genocida bombardeo contra la población palestina en Gaza. Todo para impedir su independencia y su libre autodeterminación. El colorario de nuestra segunda y definitiva y real independencia de todos los pueblos al sur del río Bravo es la esperada construcción de un nuevo orden económico mundial justo, social y ambientalmente sostenible y humano. Solo lo podemos alcanzar, compatriotas, con la unidad de la patria grande, en nombre de nuestros próceres, de nuestros mártires, manos a la obra, seguimos ganando batallas. ¡Que viva la patria grande! Canciller, le dejamos a usted la palabra. Bueno, es para mí esta tarde un honor en nombre del gobierno bolivariano, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha estado siguiendo estas tres jornadas con bastante rigurosidad y bastante cariño y atención a cada una de las exposiciones, quien envía un caluroso saludo de solidaridad, de amistad, de compromiso antiimperialista, de compromiso revolucionario, a todas y todos los que hemos estado escuchando durante desde hace tres días, empezamos con el presidente Correa y terminamos con el presidente Zelaya, con dos insignes presidentes de nuestra América enmarcados dentro del proyecto de integración, dentro del proyecto bolivariano. Hemos escuchado con mucha atención, pero además con mucho orgullo y con mucha pasión, todas y cada una de las intervenciones desde historiadores, sociólogos, políticos, dirigentes, en fin, el cúmulo de compañeras y compañeros que nos han expuesto en detalle, sobre todo las contradicciones vivas que hemos visto entre la doctrina Monroe, que cumple hoy, la nefasta doctrina Monroe que cumple hoy 200 años, y su contraposición de libertad de antiimperialista, que es la doctrina bolivariana. Ambas aún en batalla y aún en confrontación en todo este continente, y como también hemos visto más allá, porque como decían en algunas exposiciones, ya la doctrina Monroe no se transformó, no solo se quedó en América para los americanos, sino el mundo para los americanos. Una visión ya con la tecnología, con el aparato militar. Hemos visto, bueno, desnudada completamente esa ambición, esa conexión entre la posición política del imperio y las corporaciones, el capitalismo, el imperialismo. Y luego de escuchar estas reflexiones, no podemos sino estar hoy más que nunca convencidos que nuestro proyecto, que el proyecto bolivariano, es la vía adecuada para alcanzar la felicidad de los pueblos. Es por eso que para la Revolución Bolivariana, para el gobierno venezolano, es un honor poder tener en este auditorio la presencia de
estos y estas intelectuales que, más allá del estudio, también con la vivencia, con la experiencia de gobierno, con la experiencia de dirección revolucionaria, han demostrado en los últimos años que estamos en la vía correcta. Además, ha querido el destino o la providencia que estos 200 años coincidan precisamente con la víspera de un evento también revolucionario y antiimperialista que va a suceder el día de mañana acá en Venezuela, que es el referéndum consultivo, el referéndum donde las venezolanas y los venezolanos van a dar una demostración de unidad, en primer lugar, de valor, de coraje, de ímpetu, en primer lugar para reclamar, para defender un derecho histórico que es el derecho, los derechos que nos asisten en la Guayana Esequiba. Eso creo que no tiene discusión en nuestro territorio, no hay espacio a la duda. Los títulos, la historia, lo hemos visto acá, incluso compañero, camarada Samuel Moncada lo exponía, todo nos da la razón. Es un territorio indiscutiblemente venezolano, histórico. Pero más allá del reclamo histórico, legítimo y legal de ese territorio, la batalla que estamos dando los venezolanos y las venezolanas, y que mañana vamos a ver ese pueblo en la calle, ese pueblo movilizado, es una batalla por la dignidad y es una batalla precisamente contra la nefasta doctrina Monroe. Y estoy seguro que a 200 años de esta proclama imperial, el día de mañana habrá una proclama popular que dirá precisamente que el territorio de la Guayana Esequiba, que los títulos que poseemos y que hemos demostrado en la batalla legal, ante las cortes, ante la comunidad internacional, que no tiene duda, el único elemento que se mantiene como excusa para impedir que Venezuela ejerza los derechos en la Guayana Esequiba es un ínrito laudo arbitral de 1899, el cual precisamente ha sido pulverizado su esquema, sus argumentos, porque se convirtió o fue en su momento el gran robo, la gran estafa de las grandes potencias que se confabularon para expropiar al pueblo de Venezuela de su territorio. Así que nosotros estamos muy contentos, quiero agradecer a todas y todas las organizaciones, las instituciones que nos han apoyado para hacer este evento una realidad desde el 30 de noviembre, estos tres días que hemos estado, el CELAR, la UNICOM, el Instituto Simón Bolívar, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, quizás la Red de Intelectuales Artistas de Defensa de la Humanidad. Si se me olvida uno, me van a disculpar, estoy haciendo la memoria, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Y a todas y todos, cada uno de ustedes, que el primer día, algunos nos vimos las caras acá, los he visto constantemente por las redes, por la televisión, atentamente participando, discutiendo, las discusiones que se dieron al margen de este foro, debemos salir de aquí fortalecidos, convencidos de que esta lucha es una lucha por la América entera, es una lucha por la libertad, es una lucha por la soberanía y sobre todo es una lucha antiimperialista, que es el elemento que nos debe unir y llamar a la lucha. Muchas gracias a todos y todos, nuevamente en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, en nombre de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes han estado dando una batalla toda esta semana en la recta final de la campaña por el referéndum consultivo.
Y no me queda más que invitar a las venezolanas y venezolanos el día de mañana, desde muy temprano, a ejercer este derecho al voto, este deber revolucionario, este deber antiimperialista, y a los compañeros y compañeras del mundo que nos acompañan, a que sean testigos de una página de la historia venezolana que será una página histórica que se convertirá realmente en un punto de inflexión política en nuestra América. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, canciller, las autoridades presentes, a todas y ustedes, a las diversas instituciones que participaron en la organización de este importantísimo foro con una vigencia indiscutible. Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Simón Bolívar, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Centro de Estudios Simón Bolívar y la UICOM, la Universidad de las Comunicaciones. Ahora vamos a ver una obra de teatro, porque la cultura también tiene mucho que decir para, bueno, al monroísmo, la postura de los artistas venezolanos. Pero antes de presentar a este espectáculo sobre monroísmo, que es una actividad coordinada por la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Música, la Compañía Nacional de Danza, la Agrupación Tradiciones de Venezuela y 100% San Agustín, vamos a ver un video del comandante Chávez, porque el comandante Chávez no podría faltar, obviamente, en un evento como este, haciendo una reflexión también sobre el tema del Esequibo. E inmediatamente veremos la obra de teatro. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Los dejamos entonces con el comandante Chávez. Miren, es un documento histórico. Voy a leerlo, es una página, dos, nada más. Rápido. Voy a leerlo, es una página, dos, nada más. Rápido. Dice el viejo Brito, después de la muerte de Ezequiel Zamora, según relata Antonio Navarro, comillas, aguerrillóse toda la República. Tal era el nivel de ingobernabilidad, aquí viene, que la oligarquía apátrida, el 22 de noviembre de 1861, un año después de la muerte de Zamora, casi dos años, enguerrillóse la República. Ingobernabilidad. Y entonces la oligarquía, sigo leyendo, a través de una comisión formada por Manuel Felipe de Tovar, Pedro Gual, Pacífico Gual, Nicomedes Zuluaga, Juan José Mendoza, Francisco Lamadrid, Federico Núñez de Aguilar, Aureliano Otañez y un tal Jiménez aquí. Esa comisión, pues, formaliza en un documento, la propuesta que ya habían hecho verbalmente en diciembre de 1859, implorando la intervención de una potencia extranjera. Estas son viejas mañas de la oligarquía esta. Y ofreciendo, comillas, entregar jirones del territorio patrio a cambio del orden y del respeto de sus propiedades amenazadas. Aquí está el manifiesto, el documento está aquí. Esto hay que publicarlo, porque es lo mismo que hace esta oligarquía apátrida, los herederos de aquellos. Algunos apellidos incluso se repiten aquí. Manifiesto. Los que hacemos esta manifestación somos habitantes de Venezuela. Es un deber, dicen, que tienen las naciones civilizadas de Europa de tender la vista a estos países. Fíjate, naciones civilizadas de Europa, de tender la vista a estos países e intervenir en ellos de una manera directa, cuya intervención no podrá menos que producir los mejores resultados. Ninguna de las naciones de Europa puede con más ventajas poseer a Venezuela como la Gran Bretaña.
y creemos que le sea más ventajosa esta posesión que la que tiene en la India Oriental. Se refieren a Guyana. Están invitando a los que dejen Guyana y se vengan para acá. La Guayana venezolana, fíjate, Rangel, la Guayana venezolana es un país más extenso que Francia. Están ofreciendo la Guayana, este vasto territorio que linda con la Guayana inglesa y que puede decirse que está desierto, está llamado a tener una gran importancia en la América del Sur. Aquel suelo es también aurífero. Diversas minas de este metal se han descubierto recientemente. Antes de terminar, debemos manifestar y encarecidamente pedir al gobierno británico la más pronta resolución de esta materia. Así termina este documento, entreguista. Igualito como si lo hubieran hecho la mesa esta que llaman de la entrega. No volverán más nunca a gobernar este país.